Contala pues Mario, contá la historia. ¡Cántalo! Para que se vea así bien, bien, bien real. De terror, de, miedo, de terror. Una lumbra cochinada. Sí, también compré lámpara buena. Así va. Mira, digamos que aquella no tiene miedo. Mira, ya está la par de Bobe. No, es que todos aquí una ruedita porque él es la que la va a contar. No, ¿sabes? Pero yo una vez pasó porque no me la sé bien. Va, dicen que. Allá va, en el borde. ¡Ojo! De un solo te cayó. ¡Auch! Como que no tiene miedo, ¿verdad? Había una vez, va, No, espérame, espérame, le pongo flash mejor. Dale, pues sí, porque. Ponle flash porque no. A lo... Ahí lo vas a usar ahí. ¡Yuhu! Vaya pues. ¿Cómo está la cosa, pues? Según la historia que he oído, va, que dicen que el dueño, hermano del dueño, vino una vez de tarde a dejar un caballo, va, que tenía, va. Fue tipo 6 de la tarde. Dice que en aquel pedazo allá abajo, allá tenía milpa, va. Y dice que él soltó el caballo, va, y no sé si se puso a picar leña o se estuvo así sentado un rato. Y vio así a lo lejos como algo así, como allá barrancoso. Y dice que vio una niña que iba caminando así de blanco, dice, y no le miró la cara. Pero dice que la vio caminando así, dice, y después se metió entre la milpa. Y pues se le perdió, dice. Pero él no sintió ni miedo ni nada. Hombre, pero dicen que no es el único, ¿verdad?, que le ha salido. Sí, porque también dicen que el que hace milpa aquí en este pedazo, en este bordito, según la, como me han contado, a ver si es un chambroso, ¿qué va? Dicen que al mediodía se le apareció un niño, creo yo. Ajá. Que tampoco no le dio la cara, pero ese fue el niño. Ajá. Pero sí, yo igual no me puedo vivir. El señor sin cuenta historias, bien chiva. Verá que cuando llegaba Douglas a la casa, se ponía a contar historias que usted no sabía. El chelina, no, el que hacía milpas aquí. ¿No será este niño perdido? ¿No sale con corvo? Bien, con corvo sale. Pues sí. Está perro, mucha, y si no fuera saliendo ahorita el niño. O la luz que dicen que sale. Hola. No, pero si sale, espero que sea amigable, va. ¿Amigable? No, pero dicen que sí, se asusta bastante. Que bastante alumbra mi lámpara. Puede apostar que empieza a sentir ahorita algo. Mira, si oímos un grito, es de afligirse. Porque me imagino que yo entre más noches, ¿sí? Al hacer silencio, me voy a gritar. Ajá. ¿No? Un grito no que la tengan del puche. Mírenme. Un grito de otra gente va a ser de un susto. Miren allá como ¿Quién deja eso? Alumbra. Allá hay una luz. Va a caer un poco. Hay que hacer silencio un rato a ver si se oye algo así. Silencio, pues, por favor. Mire cómo se ve allá. Como que tiene miedo. Ajá. ¿Ve? ¿Qué pasó, pues? ¿Qué les pasa, por dicha? ¿Qué les pasa? Nexi, vení. Quítame el gorro este, vos. Quítamelo. ¿Tiene miedo, pues? Ya todo los que ponen el gorro les empieza a agarrar miedo. ¿Sabes qué? Qué mal. Bueno, dice que todo lo que agarra esto le comienza la maldición. Dice, mira, hasta pitilla tiene. Espérate, te vamos a ver con. Sí, quiero ver. Mío, Miren, hasta la luna ahí con todo. ¿Y vos qué de rodillo era? De rodillo era. De rodillo era. Para que se ve bonito. Sí. Miren, qué bonito. ¡Chula! ¡Le gusta! ¿Cómo que foto es, vos? Pues sí, cuenten las historias, pues yo aquí esperando las historias de miedo. ¡Armando! ¡Armando, ponérselo! ¡Quítale la cachucha y ponérselo! ¡Le van a traer juego! Hey, vos, a ver si ya vino Don Timba o... ¿Cuál timbo? Una historia de miedo. Cuando le toque el sombrero, tiene que contar una historia de miedo. Y a la Neysi le brinco. Neysi, tranquilízate. Les tengo miedo a los sapos y allá en tu sombrilla está bonito. Pues la gran puya. Enrollado. ¿De verdad, pues? Sí. Enrollado está. Enrollado. Tipo sapulebra, Mira cómo mueve el sombrero. Uy, esa que, ¿cómo se llama esa? Urraca. No. Guaco. Ese es de los, ¿cómo se llama ese animal? Palo, chacha.
muchacha. No, hombre, ese es nocturno. Agarro mi cosa y me voy ya. No. Va, pues. Está incrédulo. No. ¿En serio asustan aquí? No sé, la verdad estoy descubriendo. ¿Oí? ¿Oí? Oiga, hagan silencio y vamos a oír el animal. El guapo, hombre. ¿El qué? El guapo. El guapo. Sí, así se llama. ¿Cómo se llama? Darwin. ¿Cómo se llama? Guapo. Me apataron, agarrar. El guapo. ¿Qué está pasando el bolsón? ¿Qué les pasó? ¿Cuántas luchas libres están ahí? No, mira, pues. Frente a cama, frente a lucha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ve? Gran vuelta. ¿Ve? ¡Mira, mamá! ¡Estaba apuntado con él! ¿Y para qué brincamos? Palabra que sí, mira. Ahí está el sapo, ¿eh? Yo pensé otra cosa. Así está, ¿eh? Tírale una piedra. Yo pego otra cosa, ¿eh? Aparte, Armando, tírele algo. Tírele algo. No, porque dice. No es parte del susto. Él no se asustó. ¿Quién? Así estaba, ¿eh? Así estaba cuando. Yo sí me asusté. Y yo creo que no. El bosque frío. Ey, ¿por qué no juntan más el juego para está más calientito? Ay, yo me he acercado aquí al juego porque si me quieren tocar algo, se me quiso nada. No, acá. Ellos que lo endulcen. Ah, va, pues entonces a todos echarles ahí. Pero a mí poquita azúcar, o sea, no me gusta. Ah, pues, el bicho saca media vaso, y yo lo más plancito. 10 somos. ¿Sí? Ah, pues ¿qué son? ¡Ey! ¿De qué? Ah, no, luciérnaga. Yo vi una luz pasar allá por luciérnaga. Pásala. Hola, está. No, no, ponémelas ahí para echarles azúcar. Ah. Y después le vas echando. Una. Pero esa es gran cuchara, Nexi. Por no te vayas a, sí, ajá, no te vayas a confundir. No, te vayas a quedar muy duro. Mucha, mucha es, Nexi. A mí también. Es que se agarra bastante. Y dos y media. Mario, sale. ¿Para qué? Espérate que no tiene café. Pero es que para que vaya dirigiendo ya. Yo le dije, no pasa el café. Pues capito, ¿pasó? ¿Cómo se va a echar? Es verdad, Armando. ¿Ah? Así puta. Yo vi que Armando Puspito sí, estaba. Está Puspito, no dice, pues yo para los rusos. Ranita me asustó. ¿Sé qué pensó que era, pues? Sí, no, hablando de eso. Es que la rana le brincó. Pues sí, cuando aquí me toca la pata. Una y media. Miren, agradecer a todos los suscriptores que siempre están pendientes de nuestros videos. A todos los que nos están comentando. Se les agradece mucho. Al miedo. ¿Ah? Pero miedo. A ver, ah. Este yo de hablando. Y una y media, güey. No, ahí. Ah, anda bien. Una y media, yo creo que digo. Trae. No, pues. Saluditos va a todos. Va. Solo saludos a todos. Saluditos a todos ahí, especialmente. A la niña que nos salga ahí. Uh-huh. Si la niña está viendo este video, por favor, que nos comente cuando ella está en casa, porque, por favor. Porque ahorita. Saludito porque ella se está bañando ya. Candela. Ay, pues ahorita. Que no, puede ir a bañar en aquel pozo que han recibido. No, tomar agua. Ella siempre no, me sequilla. Que ella había. Dejémosle un vaso de café. Y lo venimos a ver mañana. Lexi, tené cuidado ahí, no le vas a echar a Chepito. Ay, a mí me encanta la echar. Por eso, mira, ve. Chepito, quítate ahí. Ya está. Lexi. No, yo, espérame, que el humo. ¿Por qué no lo pones en el suelo, pues? La azúcar, la azúcar. Lexi, en el suelo ponelo. Cada quien lo que lo venga a agarrar. No, se la botó azúcar. Ustedes solo saquen y ahí cada quien que venga a agarrar su vasito. No, pues entonces, saludito, allá a Don Salvador, a Javier, a la Maricela, a la Zulma, a la Helen, a las primas, a todo, especialmente a todos. No alcancé el café, pues, mucho. ¿Quieres ver? Ay, viejo, me decía. Faltaron unos dos, ya los poquitos. ¿Quieren que le mande saludos? Sí, en verdad. Aquí estaron. Aquí estamos. Bueno. Para que se vea vergüenza, ¿verdad? Aquí estamos, papá. La vida, ¿verdad? ¿Dónde nos puso la vida? No vamos a contar. Todo. No está mal. No. Ilusión.
Fíjense, mucha, que últimamente va. Espérame, aquí tengo mi últimamente las migajas. Por un gran patín a pata chuca me llegaba. No está la par de las patas de la. ¿Qué ibas a decir últimamente acá? Nada, aquí bien relajados, miren. Relajado como el mango. Relajado, yo soy la Viri Pau. Yo no sé qué no sé qué es eso, fíjate, pero son las cancioncitas, la cantan. Ya la vacunaron para el COVID. ¿No? ¿Qué puyo? Ey, no tenés loco, hombre. Ey, no, hombre, bicho. Usted le va a tocar hacer los baños del susto. Pues sí. ¿Qué pasó? Miren qué bonito se miran, vean las luces que se ven allá, es San José del Naranjo. Y las otras luces de allá son las luces campero. Las luces de allá son las luces estelares del allá, el puerto de Acajutla. Acajutla. Es allá, miren. ¡Ey, muchacho, una luz! El flash del teléfono. Usted da una luz blanca del trasero. Va que sí, la de la batería. Pues sí, gentes. Pero otra como se está picada. Ajá. Tipo así es cuando uno va a esperar la máquina. Está quedando, va a ir a desgranar. El año pasado, como no tomó. ¡Ey, vos! Pero a mí no se me olvida la pasada de Henry. De Henry. ¿Te acuerdas cuando llegó a grabar y bravo? Porque había hecho el callejón y no le desgranó la máquina. Ah, sí, cabal. Mira, esta voz. No, yo eso no lo puedo comentar porque no sé el paradero sobre esa historia. Ni yo. ¿Ah? Y no era usted que estaba diciendo que el... que no arrancaba la máquina. Hoy Chepito andaba ahí. Chepito andaba ahí entonces echándole. Pues sí, pues. ¿Qué pasó? Yo algo le puedo decir yo, que cada quien que trabaja sus cositas, que las vaya acaparando, porque cualquier onda, cada quien va a correr con lo que trajo. Va, yo no ando más. La verdad y la mira, la Nexi le envolvió el nylon. ¿Cuánto joder? Más que esta lámpara ni me alumbra. No, hombre, no tengan miedo. Y ella metiéndose ahí en medio de esta. Algo debajo del pueblo unido jamás será vencido, ajúdense. Eso le gusta a él. Estar acostado ahí en medio, mire. De la bicha. Enrollando mi nylon. No, hombre, no pasa nada, estemos tranquilos. El nylon aquí puede quedar, bo. Esto para todo. No, por eso. Pero por eso que quiero. Y este es mi abuelo Alonso. Ah, pues no, ay, llevémoslo. ¿Cómo es? ¿De yo qué? Mira, ahí está, acaba de ver café y bebiendo agua. Está. La lámpara. Y ponen siete las lámparas. ¿Qué es algo en la historia? Pues, ¿qué pasó? No, o sea, supuestamente, supuestamente dicen que este cerro es encantado, dicen. ¿Cuál? Este. Este cerrito. Este cerrito, supuestamente, pues no sé, yo sí he escuchado decir, ¿verdad? Este cerrito. Aquí estamos. Este cerrito. Ay, ese cerrito, le. ¿Quién te dijo que este cerrito? Un anciano. Un ancianito. Una vez que estábamos en cierto lugar por ahí, nos contó. Le contaron también a usted la historia. Sí. Ah, Nexi, la piedra que encontraron, enseñala. Que nosotros nos van a dar. Ah, ahí está, y la tiene Chepe, creo. Por ahí. No es esa. No, ya sabe, vos. Encontramos una piedra y estaba bien bonita. Igual también dicen que aquí se encuentran bastantes piedras bonitas, así como talladitas. Miren, ahí está esa piedra, es la muestra. Bien hechita. Sí, tiene como, esa era como donde le ponían agua a los patos, siento yo. Acaba. No, palabra que sí. Algo así, la gente cuando encuentra piedras así para ponerle agua. Pero a los animales. Se hacen al moler así a mano. ¿Qué tan cierto es que cuando dicen que los cerros encantados hay oro, ¿no? Allí. Ajá. ¿Qué tal si era? Así estuve yo, para traer un milinduje para escarbarme. Así estuve yo, pero dije yo que tal vez estar picándome iban a asustar más. Ya vamos a armar una pala. Dicen que donde hay cerros así es que supuestamente, como estos cerros son los que donde vivían los indios, ¿verdad? Y acuérdense que ellos tenían cosas valiosas. Ajá. Y por eso están. Levanta hechos la mano así para pedir la palabra. Dale, compadre. ¿Sabes qué pienso yo? Que tal vez algo así como los fotógrafos. Los fotógrafos, ¿ves? No, ¿cómo le llaman? Fotógrafos. No, sí, ya sé con fotógrafos, pero los que hacen volado así de cosas de. ¿Cómo les explico?
Mejor, mire, la idea, danos y de ahí nosotros la. Lo que quiero decir yo, que tal vez con una tecnología más se puede ver, tal vez desde lejos, tal vez haciendo... ¿Qué hay adentro? Ajá, del bordo, tal vez una pirámide, ¿me entiendes? Ajá, pero no lo han inventado. Tal vez, no, bien, hay. Ah, joven. Hay. Pero ya has visto, va. Sí, sí, él sí. Me entiende. Tiempo cuando hacen ultra. Ajá, exacto, exacto. Tal vez una ultra estructura antigua. ¿No? Ultra tierra, ah, algo así. Ya te imaginas una gran capa blanca así, va, así, un ejemplo. Va. Y haciéndole voz. A ver si es niño. A ver si es niño, un niño. Sí, ya. Si viera pues ahí un gran. Unos esqueletos. Ah, es que sí, este. Por eso, no. Porque normalmente cuando hay cerros hay cosas enterradas. No, pero yo imagino que este, no me quiten la llena vos, chambón. Yo me imagino que este era una pirámide porque la forma es bien puntudito y tal vez con el tiempo ya me entendés. Ah, la tierra la voy subiendo arriba. Es que este vos. Es que mira, pues. No puedo argumentar, falla en su lógica. Señor, dale condimento para que la sopa le salga buena. Que esto vos no me entiendes. Ya va a estar la sopa y puesto, usted hambre. Quitarse un de este cerro y se hace igual al lago donde se me queda. Oye. Qué sola idea este Armando. Como aquel volcán, ¿eh? Así, aquel es cráter de un volcán. Medio así el cerebro de él, tipo como los dinosaurios, creo que este rápido va a extinguir. No, pues sí, a mí sí me llama bastante la atención cuando hay cerritos y cosas así, que la gente empieza a contar que encuentran supuestamente cosas antiguas o que empiezan a contar cosas de miedo. Hermano, de los señores. Ajá, de la ajá. No, pero. Pero ellos sí escarbaron. Mal. Ellos sí escarbaron y sí encontraron. No, escarbó el otro. El otro macho del terreno. Por eso, pero por eso, escarbaron el terreno, pues. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es, va, así, verdad? Que cuando encuentras algo, o sea, si escarbas, digamos, aquí, y encontras algo valioso, o sea, que valga plata, pues. Uh-huh. O plata el Estado lo quita. De millones. Y qué tan cierto es que qué tan cierto es que te volvés loco y de esa emoción. Pero depende. ¿Crees? Si no sabes. Así como yo que la encuentro, ya no me enloquezco porque ya estoy loco. No, te estoy dando a entender de la emoción. Hey, pero también, miren, eso también vamos a contar. Saludito a Don Salvador que también dice que le dijo un psicólogo que estaba loco. Pero Mario, fíjate. Ya somos dos, mi hermano. Hola, hey. Miren, me sentía solo yo. Es que miren, vamos a contar bien la historia. Esa historia que por qué decimos que Mario está loco, ¿va? Que le dijo un psicólogo. Contanos, Mario, por favor, toda la historia. Desde el principio hasta el final. ¿Cómo descubriste vos eso? ¿En qué te afectó? Es que cuando yo fui a ¿cómo se le llama esto? A una escuela. A examen, digamos, pero para hacer el examen psicológico. Es que espérenme, esto sí. Fuiste a hacerte un examen para ver si aplicabas. Yo quería entrar a la fuerza militar, ya. Ahí está, porque ahí te vas a ir de un solo. Pues sí, porque está bien. Por pausa. Ahí, levanta la palabra, el sombrero de honor. No, el sombrero ya no. No, aquí ve, dale. Play. Dale, pues. Yo fui a quererme meter a la bola fuerza militar, como un cuartel, digamos, va. Ajá. Y, pero y se, me hicieron, ten... hicieron pruebas, va. Hicieron entrevistas, psicológico, chequeo médico, físico. A lo que le quedé así, va, para no hacerle muy corta, muy larga la historia, cuando iba a ver qué onda, va, por qué no me hablaban, va, que por qué no quedé yo de tantas vueltas que había dado. No, pero contanos bien, el primer examen lo pasaste, que no, vos sentiste, el físico y todo eso. El físico lo pasé, que eran sentadillas, lagartijas, corrida de 2 kilómetros, natación, lo pasé, el chequeo físico lo pasé, la entrevista la pasé y solo es el psicológico, me quedé. Pues, porque te daban 3 páginas, va, 3 preguntas. O sea, 3 páginas y eran como 30 preguntas, creo yo. Pero diferentes, en diferentes formas de preguntar, pero en la misma. Uh-huh. Ahí tanto yo que la hice. Pero en el dibujo siento que la canté yo. Pero mire. Pero bien que yo llegué ahí a la oficina y le dije, hey, maestra, ¿cómo estamos aquí? ¿Por qué no he quedado? Porque ay, me oiga, siento oiga, solo y ya no me han hablado. Ya me lo va a llegar así, vos. No, si bien pésima la maestra. Es como y me dijo, y yo contento, va, porque vi ahí y me dijo,
no está apto, me dijo. Y ya vi yo allí en la computadora y ahí parecía psicólogo en rojo. Ujuela. Y me dio risa, va, porque, o sea, soy en la misma todo, locura. Nunca pensé que iba a salir loco, de verdad. Pues. Eso es lo que me da chiste. Ay, a mí, no. No me da tristeza. Es como mirar, pues, es como mirar, es que cuando vas a tramitar la licencia de cualquier cuestión, de moto o de carro. Pausa.